Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando veas este video. Saludos, saludos desde Acapulco. Un nuevo recorrido aquí en Acapulco para todos ustedes. Espero les guste algo de noche. Vamos a salir ahorita a la avenida, a la calle Sonora. Vamos a darle, yo creo, para recorrer un poco hacia el centro. Hacia el mercadito. El mercado, la calle 16 de septiembre. Vamos a ver si pasamos o subimos por la otra calle. Vamos a ver. Espero les guste este pequeño recorrido aquí de noche en algunas calles de Acapulco. Dejen en sus comentarios qué les parecen esos recorridos de noche para poder realizar más. Yo sé que a algunos les gusta solamente la costera, pero tratamos de variar de diferentes lugares. Para que conozcan un poco más de Acapulco. En esta parte me gusta que se ve como al fondo todo lo que es la parte de la mira. Vamos a darle para arriba, yo creo. Esta parte ya muchos de ustedes la conocen, parte del mercado, ya le hemos dado por aquí, donde vienen las flores. Pero ahorita vamos algo noche, para que tengan otra perspectiva de aquí de Acapulco, no solo de la costera. Ahorita es cuando están llegando las plantas, las flores, aquí al mercado. No sé cómo estén viendo ahorita, amigo, el video, si se ve más o menos claro. Creo sí se ve un poco mejor con esta configuración de la cámara. Vamos a ver si podemos grabar en con esta configuración más videos para todos ustedes. Vamos a salir ya ahorita lo que es la avenida Baja California. Aquí iban a hacer un local, están construyendo algo, no sé si alcanzaron a ver, no pude grabar toda esa parte de que están haciendo reconstruyendo, tirando unos locales. Salir a la calle Baja California, la avenida Baja California. Esta avenida no sé por qué ya tiene mucho tiempo que no la pueden reparar. Ya hemos pasado por aquí, sigue igual esta avenida, vean cómo se ve. Está muy mal, no sé por qué abrieron y no concluyen aquí lo que es la pavimentación de esta avenida. Pues es una de las avenidas importantes de aquí del puerto de Acapulco, la avenida Baja California. No han hecho el intento de reparar. Vean cómo se ve. El problema o el detalle, mis amigos, que ahorita ya estamos en mayo, vienen lo que son las lluvias, entonces
Yo creo que aquí se va a hacer un caos por el motivo de la lluvia. No han podido avanzar. No sé si se les acabó el recurso o están esperando algo. Pero bueno, esperemos poder grabar un poco más adelante cuando estén las lluvias, a ver cómo se pone ahí. Pero por lo que veo, no creo que terminen para antes de las lluvias. Aquí está lo que es la unidad deportiva. No sé si alcanzan a ver ahí la luna. Creo que no. Es luna llena, creo. Pero no se va a alcanzar a ver desde el... en el video. Ya vamos a entrar. Bueno, seguimos igual en la avenida Baja California. Vamos a cruzar lo que es la avenida Oaxaca. Vamos a ver si podemos grabar un poco de la avenida Bernal Díaz del Castillo de noche. Ya hemos grabado de día varios videos de ahí, pero ahorita vamos a hacer lo posible por pasar de noche, grabar un tramo, no todo el recorrido, porque ya tendríamos que subir hasta lo que es la casi la avenida Ruiz Cortines para poder bajar nuevamente y ya tomar toda la avenida. Ahorita vamos a doblar aquí a la derecha para tomar un poco de esta avenida. Aquí iniciaría el recorrido, es parte de... Ya entramos aquí a la calle Bernal Díaz del Castillo, la avenida. Vamos a recorrer, yo creo, hasta algo abajo para que vean ustedes un poco del recorrido. Ahorita de noche no sé cómo esté de los comercios, los locales. Vamos a ver qué podemos ver ahorita de noche. Ahí están vendiendo pan y bolillo. Estamos aquí en la Bernal, seguimos. Mira, aquí está un local de hamburguesas, se ven buenas. Tendríamos que pasar con tiempo para ver. Como pueden ver, amigos, amigas, hay varios locales abiertos, hay varios comercios aquí sobre esta avenida. Lo más más locales hay en la parte de abajo, después del mercadito. También tengo ahí pendiente grabar el mercadito, un recorrido por el mercadito. Ya nos encargaron por ahí un video también mi amigo Javier M del 20 de noviembre, hacer un recorrido dentro del mercado de la 20 de noviembre. Esperemos en estos días poder realizar, amigos, amigas, para todos ustedes, en especial pues para los que lo solicitan. Ahí está el mercadito aquí de la colonia Progreso, el Neto. Vamos ahorita a recorrer. No sé si estén abiertos los locales, amigos, amigas, pero vamos a ver qué hay. Por ejemplo, aquí están una taquería Los Castillos. Está abierto. La mayoría ya va a estar cerrado de los locales, amigos, amigas, pero quiero creer que los de comida van a estar abiertos. Hay aquí varios locales antojitos. Entonces esos, me imagino, van a estar abiertos aquí más adelante. Miren, aquí están, hay varios ya locales donde venden chocomil. Y aquí más adelante están los locales, ya están cerrados. Aquí están los... hay locales abiertos. Aquí pueden ver a tacos, no sé qué vendan. Acá era antojitos, si pueden ver que está lleno.
aquí están los tacos de cochinita pibil, que tengo entendido están abiertos las 24 horas. Ahorita está abierto, está lleno. Hay varios locales llenos por aquí, amigos, amigas. Ya nos llegamos, amigos, amigas, a lo que es la calle, la avenida Cuauhtémoc. Ya de aquí ya nos regresamos. Vamos por la calle 18 de marzo. Hasta aquí dejaré el video, amigos, amigas. Muchas gracias a todos los que han visto los videos. No olviden comentar, dejar su like para más videos de Acapulco y sus alrededores. Espero les sigan gustando estos recorridos que damos ahora de noche para todos ustedes. Aquí están otros tacos. Esta quería las delicias, tacos del pastor, carne al pastor. Aquí está un restaurante que se llama Mazatlán. Ahí hay un rico pozole ahí. De hecho, toda la comida es pues típica, pues se podría decir, como antojitos, comida típica de aquí de Guerrero, no solamente de Acapulco. Vamos a pasar ahorita lo que es la avenida Niños Héroes. Amigos, hasta aquí el video. Muchas gracias nuevamente, saludos desde Acapulco. No olviden comentar, dejar sus likes. Si llegaron hasta el final del video, amigos, se agradecería que dejaran en sus comentarios para saber quiénes ven los videos hasta el final. Yo sé que muchos lo ven hasta el final, pero me gustaría saber nuevamente quiénes lo ven, para posteriormente poderles mandar saludos, ya que a veces no puedo mandarles saludos a todos y a todas las suscriptoras, todos los amigos, amigas que están en el canal. Muchas gracias por su apoyo. Aquí enfrente, a ver si alcanzamos a ver, no se apaga la cámara. Ya llegamos aquí enfrente, está lo que es. Venden antojitos también muy buenos. Siempre se llena donde están los focos. De hecho, ahorita está llenísimo. Se llena mucho aquí sobre la calle Durango. Perdón, sobre la avenida o calle Michoacán. Avenida o calle Michoacán, amigos, amigas. También ya tengo varios pendientes donde hemos venido ahí a comer varias veces. Las sopes, las enchiladas, las quesadillas están muy buenas. Pero no he grabado. A ver qué día nos damos una vuelta y grabamos para todos ustedes a lo que se puede comer en esos lugares. Pues hasta aquí el video, amigos, ahora sí. Se aguantó la cámara, no se apagó. He visto que por las noches, como no
no se siente tan fuerte el calor, o el sol no da de lleno. Aguanto un poco más, porque cuando he intentado grabar a mediodía, pues simplemente grabo, ¿qué serán? 8 minutos y se calienta la cámara y se apaga. Entonces ahorita ya llevamos casi más de 15 minutos y no se ha apagado la cámara. Pero pues hasta aquí el video. Muchas gracias a todos, saludos. No olvides comentar, amiga. Ya llegamos hasta aquí, hasta donde está la Universidad de Español, de la Avenida Durango y la Avenida Michoacán.